hombres. Una huya a los hombres. ¡Una huya a las mujeres! Oye, no, que armar, porque las mujeres están aquí potentes, mis bandoleras. Y yo les voy a decir una cosita. El día de hoy tenemos una tarde descomplicada. Yo quiero que se lo disfruten, que se lo digan, que se lo gocen, que el día de hoy es para estar en el feriado. Un saludo para todos los que están aquí. Próximamente, en un ratito, vamos a tomar fotos y también vamos a hacer jueguitos, sorpresas. Hay de todo un poco para disfrutar. Así que disfruten este momento, que se viene baile, canto de todo. Y luego les quiero decir, ¿cómo? Sus reflejos, las amo a todas. En serio, todas son guapísimas. Pero antes de eso, ¿les gusta cómo he venido a decir el día de hoy? ¿Sí? No los escucho, ¿sí o no? Pues déjenme decirles que el total, el look total de este outfit es de Prati. Ustedes imagínense, miren, las medias son de Prati, los zapatos, el vestido, la blusita, todo, la cartera. Y yo quiero decirles una cosita. Me dicen, ay, que las mujeres son complicadas, ¿cierto? ¿Las mujeres son complicadas, sí o no? No son complicadas, lo único que ellas necesitan es ropa, amor, comprensión, perfume, cartera, zapatos, un poquito más de amor y más ropa. ¿Sí o no? Por supuesto. No, mira, una mujer es fuerte, nuestra única debilidad es la ropa, los accesorios y los zapatos. Es por eso que Prati ha pensado en nosotras. Y nos tiene una oferta increíble de 30% de descuento en zapatos y en carteras. Y si tú adquieres también tu tarjetita mágica de Prati, puedes tener un adicional de 10% de descuento. Así que pilas con eso, porque yo ayer vine acá de Prati y me trataron como una princesa. O sea, en realidad me gusta venir. Muchas gracias. Todas son las princesas y reinas aquí. Pero lo más importante de eso es que a mí me encanta la ropa, me encanta la moda. Me encanta siempre estar a la moda, vestirme como a mí me gusta, porque uno pone el estilo. Pero lo más importante, siento yo, es que te traten bien. Que te traten con cariño, con respeto, con amor, que te den su tiempo. Y aquí todas las chicas, a mí me trataron increíble. O sea, yo les decía lo que yo quería. Oye, chicas, que tengo este evento. Y me decían, ya, ya sé lo que tú quieres. ¿A ti te gusta el color morado, verdad? Y yo, sí, ¿cómo lo sabes? Y yo decía, sí, me gusta. A ti te gusta el cuero. Y yo, wow, muchísimas gracias. Y me facilitan a mí el momento de venir acá. Porque para mí, cuando uno viene a una tienda de ropa, es a desestresarse. A ser uno mismo, a liberarse. Porque la ropa es lo más bonito. Y lo más, o sea, yo pienso que una mujer visionaria es una mujer que le encantan las ofertas. ¿A quién no le gustan las ofertas? Obvio, quien no compra en oferta es porque no es visionaria. Porque si tú te compras en oferta, puedes comprar un montón de cosas. Y te puedes ver regia, divina y preciosa. ¿Qué cosa? La platita rinde. Lo dijo la voz de la experiencia. ¿Cuántos años tiene usted? 8. Ahí está. Así que es mi fan. No, yo soy fan de ustedes. O sea, yo quiero tomarme otra vez el tiempo de agradecerles por este momento. Créanme que me han hecho mi feriado más lindo, más hermoso. Me quiero tomar foto con ustedes. Yo se la firmo. Y yo, un honor para mí. Así que las chicas que están aquí me dijeron, yo me acuerdo, Antonella, por ahí si me está escuchando, Roxana, me dijeron que íbamos a bailar en bandolera. ¿Quién va a bailar en bandolera conmigo? ¿Quién se lo sabe? Porque ya mucho la bailemos. ¿Qué estaba viendo? ¿Baila bien o baila mal? Bonito. ¿Quiere bailar en bandolera conmigo? No, o sí. Que baile conmigo. Que baile. Me asusta, pero me gusta, ¿cierto? Yo le estoy leyendo la mente. Me asusta, pero me gusta. Véngase para acá. Mira, y si usted baila bien, se gana un premio, se lo apuesto. Porque ¿quién quiere premio el día de hoy? Todos. Así que, venga, ayúdenla, por favor. Su nombre. Un aplauso para Carmen.
Ahora sí, Carmencita. Usted es bella, preciosa. Y el día de hoy vamos a bailar el bandolera. Porque esta bandolera hay para todas las edades. ¿Usted es bandolera? Claro. Por su parte. ¡Ah, Dios mío, muero! Dicen, cuidado. Yo te dije que te portaran bien. Mira, la Carmencita me la tienes. Tranquilito. Es que es bandolera. Bandolero es arriesgado, divertido. ¿Y qué más? A ver, digamos. ¿Usted qué me conoce? Atrevido. ¡Atrevido! ¡Wow! Eso es verdad. A ver, una bandolera es. ¡Pícara! Es verdad, es verdad. ¿Usted me quiere decir algo? A ver. Un aplauso para todas las personas que siempre me han apoyado, porque todo esto es por ustedes. Y se me fue. Hola. ¿Qué pasó? Andreina. 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 Qué hermosa que eres, Cristina. ¿Cómo te llamas? Jenny, me gusta tu nombre. Ahora vamos a sacar a las niñitas, a las más chiquitas. Vamos a hacer otro juego. A las más chiquitas también. Usted es una princesita. Así que Cristian te va a ayudar a escoger a las más chiquitas de la casa. Y a las más coquetas, a las consentidas. ¿Usted qué sentía? Ahí está. Mentir. Ay, no, qué hermoso, qué regalo. No, muchas gracias. A ver, espero decirlo bien. Igual ustedes aquí en corto se van a reír igual. ¿Qué le dice? Ay, no, ya me reí. ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? Pobrecilla. ¿Y cómo?